Nuestro saludo, como siempre, en Haciendo Tipo. Siempre nos cogen, creo yo, y sobre todo cuando tenemos invitados, riéndonos, y eso es el mejor síntoma de que estamos en la mejor compañía. En la de ustedes, por supuesto, al otro lado de la pantalla, de los dispositivos o de lo que quieran, y la de nuestro compañero Enrique Miranda, nuestro personal técnico maravilloso sí. que ustedes no ven, uh -huh. pero están ahí también, ¿verdad, Enrique? Y tanto. Y hoy especialmente con amigos muy cerquita. Pues sí, eh, amigos y, y por qué no decirlo, ¿no? Una de las grandes alegrías que nos ha dado... Esta época, esta etapa, antes de meternos ya de pleno en septiembre en esos locales de ensayo para preparar las agrupaciones del concurso 2025, porque eh, se hacía efectiva y oficial la vuelta de Antonio Pedro Serrano, el canijo de Carmona. Esta vez parece que sí, ¿eh? si todo va como debe, que va a ser así, con su chirigota. Antonio, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Noche. Buenas noche, buena noche. ¿Qué alegría nos has dado, Antonio? Y me parece que a ti el primero, ¿no? El primero que te da una alegría porque sabemos que este era un momento soñado, esperado y, y anhelado por ti. Tú lo sabes. Eh, después de los acontecimientos en mi vida que he tenido, que ha sido prácticamente un dramón venezolano, <laughs> pues bien, me veo de nuevo con mucha fuerza y con ganas y repertorio y grupo para volver a mi casa. Mm -hmm. Que es el falla. Por cierto, un año, Antonio, 2025, en el que se van a cumplir. 20 de tu primer primer premio, que para nada es tu primera participación en el concurso ni, ni en La chirigota, porque a ti te costó eh, también otro mundo, otra vida, ¿eh?, llegar a conquistar el corazón de Cadi, como tú dices. Bueno, porque es que las cosas a las mujeres mayores hay que conquistarlas poquito a poco, no se puede ir <laughs> del tirón. Tienes mu muchos tiros <laughs> <dado> ya, Antonio. <laughs> bueno, 2005 los que salimos por gusto, ¿no? Primer primer premio de Antonio Pedro Serrano como autor. Pues sí, fue inolvidable. Porque fue una aventura con gente de 18 años, 17 años, Sergito tiene 17 años, por ejemplo. Sergito. Pues claro, estamos hablando de chavalitos jóvenes y de un señor ya más mayor. Uh -huh. <laughs> y fue muy bonito. Uh -huh. eh, ¿Cómo te has planteado el regreso, Antonio, y sobre todo, bueno, pues quién te va a acompañar en ese proceso, en ese regreso a tu chirigota? Bueno, pues conservo del grupo inseparables para mí como son Rubén Navarro que es el director musical uh -huh. como son David Carrasco que es el que lo lleva toda la gestión de papeleo componentes fichajes nuevos etcétera y, demás, y intentando que suene nuestro sello y que se vea que sea nuestro sello ¿no? este año como músico tenemos de paso doble a Raúl Cabrera una de las novedades no también a destacar sí, estoy muy encantado. Siempre, siempre que... Vaya músicos hasta en YouTube, ¿eh? Antonio? Siempre, de Lacio, Tino, bienvenido. Mm. Pues la verdad es que tiene mucha suerte, la verdad que sí. Y este año pues sigo teniendo suerte porque tengo en Pasoble a Raúl Cabrera y en Couple tengo a Artomate. Que ya. Vaya dupla. Los digo que es que me encantan, ¿no? Nada más que la ventaja de tener pronto la música de todo, te da mucho tiempo que si lo tienes apretado, como otras veces, de tener Pasoble en diciembre el día antes de Nochebuena, <laughs> quien lo recibió. Una Estamos vez? contando historias reales. Sí, 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 sí. <laughs> no, decimos, no decimos qué músico, como ha dado, ha dado un repaso de los que mm. ha tenido principalmente, no sabemos quién sería. No, podemos imaginar. Que... <laughs> <laughs> bueno, Desde estilo. el cariño, ¿eh? por supuesto, sí, siempre. Por el estilo, ¿eh? no te vayas a creer que hay unos que son mm, todo tardanza y otros que no lo son. Mm. Eh. Si quitamos al lacio los dos más o menos que quedan <risa> 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 raúl raúl es más en este caso es más, más precoz no raúl le dije la idea un día a las 5 de la tarde y a las 8 y media de la mañana del día siguiente tenía yo el paso doble y el grupo nos encanta porque está tematizado a la idea mm. y nos encanta es un paso doble es un milagro que un día no haya hecho un paso doble que nos gusta a nosotros, que somos exigentes, no nos gusta cualquier paso doble. Antonio, yo no dejo de alucinar y yo creo que tú también, a pesar de los años de, de que conocemos historias como esta, con la capacidad artística de compositores que tenemos en Cádiz, que son capaces de pergueñar obras de arte eh, en, en tan poco tiempo. De verdad, Antonio, el que tú le digas a un autor, mm. bueno, en este caso además, Raúl Cabrera es músico profesional, es mm. compositor profesional. Eh, quiero esto, esta es la idea. Y que al día siguiente te dé ese regalo, mm. es que me parece alucinante, todavía sigo mm, eh, sorprendida por ese tipo de historia. Eh, es así, Miriam. Yo, yo creo que el secreto de todo esto es que esto nos da una ilusión, somos niños grandes. Mm. Y esto, el como decía Marlos Santander, o sale o te levantan como dioses o sales llamando como niños chicos, es que somos niños. ...es que mm. Esto sí. nos transporta a la infancia. A, a un reto, a un proyecto bonito, a una cosa con un compañero, un equipo, y al final te ilusiona como si tuvieras 12 años. Una familia, ¿no? Pues sí. Por cierto que estabas hablando antes de Manolo Santander, ¿no? Cahué, sí. el gran Manolo Santander Manolo Manolo. Y estamos viendo ahí detrás tuya con una guitarra, ¿eh? Hombre, ahí está, me acuerdo <laughs> yo, que bajó el padre de el primer día de preliminares y lo abrazó. porque había pegado un brazo con los coples y demás, y le digo, Manolo. Está abrazando el foame. <risa> <risa> y se reía. Está Abrazando con una berenjena. <laughs> <laughs> la verdad es que Manolo Padre, bueno, yo con Manolo dije como si fuera mi hijo también, ¿no? Pero es que tan de Padre con el que después con el tiempo cogí mucha confianza y demás. Sí. Y nos dábamos, nos dábamos cargas importantes. <laughs> y graciosa, yo sí. la verdad es que moría con él. Allí en ese grupo había unos cuantos jóvenes que a día de hoy bueno son grandes titanes, ¿no? El, Hombre, ahí de... cantaban mm. Sergito, Germán García Rendón, Marolín Santander de guitarra, Paco Castaño con los carapapas en Marqués de Cádiz, bueno, además había, había calidad mm. cantando. El, el caja era el bombo de bienvenida, el, de bienvenido el, el año de los monos. Mm. Sale con él, vamos que, eh, adivante, Sí, un sí, claro, el... grupo, lo digo porque este año también estás apostando por eh, gente muy cercana a ti, que lleva mucho tiempo contigo, pero también jóvenes de 16, 17 años eh, que posiblemente en breve les veamos también, no sabemos no, si contigo o en otras agrupaciones, ¿no? Eso lo dirá el destino. Antonio, yo soy enojo. un, un ripoff de, de la vida. <laughs> Al final terminan en la grande. Como la gente que ha terminado con Juan Carlos, ¿no? <laughs> Tú eres grande, Antonio. Sí. Es más, siempre recordamos esa anécdota famosa ¿no? que, que dicen ¿no? que fue en Canarias cuando Juan Carlos Aragón te dijo a ti, quiero que mis agrupaciones canten como canta tu chirigota el final de Los Popurrís, ¿no? Me dijo muchas cosas y es una muy, algunas muy bonitas. Y, y fue un caballero porque me tanteó. Sí. <laughs> y yo dije, yo no tengo ningún contrato con nadie, con ninguna persona, no son míos. ¿Era de los que preguntaba mm. a, a.? Por lo menos tenía clase. Y la verdad que me llevé. La cercanía con Juan Carlos me gustó mucho porque me dio una persona que. Ahora mismo todo el mundo habla bien de Juan Carlos y demás, ¿no? Mm. Pero me dio una persona que. como sus letras eran sinceras y honestas. Y eso para mí vale como persona mucho. Desde luego era alguien sin dobleces, ¿no? Mm. Lo, lo demostró al punto de, de cantar letras. Bueno, pues con polémica y con compromiso, que seguramente bueno pues era fiel reflejo de lo, que, de lo que pensaban. ¿Cuáles son tus sensaciones en esta fecha? Estamos en el mes de julio, Antonio, seguramente ponemos ya el contador eh, a cero de, de cara a esa chirigota al regreso al Gran Teatro Falla. Eh, me imagino que el contar ya con grupo, el tener, como de, eh, nos estás diciendo, esos dos autores maravillosos de, de música, supone, bueno, pues echar a andar y, y, y en qué altura estamos de, del proyecto. Ilusión. Al 150%, porque tengo un mini grupo de gente escogida del, del grupo con el que siempre me gusta testear las letras no que van saliendo. ¿no? Mm. Y por ahora mmm, están muy contentos, yo también. Y bueno, ya se verá lo que pasará en esto. Hay que dejarse llevar por lo que lo coge el falla. Tú sabes que el teatro tiene una magia: que lo que esperaba medio se pone mejor, lo que esperaba mejor se pone para abajo. Tú sabes, eso depende de la gente, del día. De cómo se ve todo, los temas, que no te pisen letras, que tú tengas esa suerte necesaria para ganar. Lo falta siempre suerte un poquito. Mm -hmm. Hombre, el factor suerte siempre es importante, sobre todo a lo, a lo que tú dices, que hay cosas que, de las que tú puedes estar muy seguros y después, por cualquier cosa completamente subjetiva, que no está sometido a, a ningún control, ni a ningún factor, ni a ninguna variable que podamos medir, oye, lo que no pensabas tú que iba a entrar entra de sobra y al contrario, algo que tú pensabas que era un pelotazo, se te queda corto. ¿no? Sí, eso es así, siempre existe ese factor aleatorio un poquito... Bueno, y esa es la magia de gustos, del carnaval, ¿no? Te está muy, muy trabajado, ya. Lo importante es que tú vayas con una confianza y lleves lo que lleves, que lo cantes con mucha confianza, muy convencido, vendiéndolo bien, sin, sin, ese, sin excesos, vendiéndolo bien, cantándolo bien. Con la mímica adecuada y demás, pero sin caer en cosas que son histriónicas ya, ¿no? Mm. Sino lo de siempre, lo que mm. le gusta a Cádiz. Mm. ¿Se está cayendo mucho en el histrionismo a día de hoy, Antonio? Yo pienso me que parece... no, no solo en el carnaval, también en la televisión, mm. la eh, política. En, en las redes sociales. <laughs> todo el mundo se ofende. Yo qué sé, hoy en día es complicado encontrar un tema que no se ofenda a nadie. <laughs> mm. Te metes con lo que sea y ya, bueno, sale. Yo me acuerdo de Chernobyl. Que había alguna persona que decía esto es ofensivo porque Oye, tú tienes familia en Chernobyl, perdóname. Voy a continuar a verla y le, le disculpas. Sí, sí, sí. Eh, eh, Antonio, fíjate que bien, eh, nos viene porque queríamos, ¿no? Eh, ahí están imágenes de Chernobyl, que fue tu última participación como, yes. como autor de Chirigota, con tu chirigota, que no has estado alejado del concurso, porque luego hablamos ¿no?, de tu aportación en otras modalidades. Pero mm, tú llevas ya 90 años, mucho más. Y has tenido eh, una trayectoria con cambios estilísticos. Sí. En Chernóbil exploras un camino que para quienes no te conocían les parecía sorprendente, ¿no? Que es el humor negro. Sí. Bueno, tenemos la suerte de conocerte y sabemos que tienes recursos para eso y mucho más. No sabemos qué nos vamos a encontrar en 2025, porque es que ya estamos hablando de, de más de un lustro desde Chernobyl y esto está cambiando a pasos verdad, Antonio. Pues hay de todo. Hay de todo. En lo que va a haber este año va a haber de todo. Porque no pienso renegar de la diversión que supuso para Michel Nobel con el humor, creando ¿no? uh -huh. de humor negro, porque es que la verdad nos reíamos, luego no sé, pero nosotros disfrutamos haciéndolo. Uh -huh. Y yo siempre esto lo tengo muy claro, esto es para divertirse. Y después que venga lo que venga, pero primero divertirse tú. Uh -huh. Durante el ensayo y después cantando. Pero hay que divertirse creando, hay que disfrutar el viaje. ...sí que chocó mucho para quien asociaba... ...acabamos de ver las imágenes de compartir... ...yo que sé, de ricas y maduras, sí, ¿no?... La ...o de congelado. la muchacha del congelado... ...que, que todo color, eh, eh, ese punto además... de ...que teníais la legión infantil, ¿no?... Sí, ¿no? ...detrás sí. para... ...que es algo también muy bonito, ¿no?... ...que nos lo comentaba por ejemplo este año el cherry ¿no?... ...del de, de, de año suyo de, del Grinch de Cádiz... ...a esta propuesta que a mí particularmente Antonio me alucinó y me flipó me divertiste muchísimo mm -hmm. eh, sí que parece no sé si a veces el jurado eh, sí toma también esa bandera de lo políticamente correcto te parece pues en líneas generales en los últimos años yo lo entiendo porque además si yo fuera jurado a lo mejor también sería políticamente correcto nosotros lo que no vamos a hacer las cosas es dependiendo de, color, de la opinión de un jurado nosotros vamos a divertirnos porque en nuestro tiempo tiempos nos importa más que el jurado y si nos divertimos durante los meses que estamos haciendo las letras y demás, pues bien que ya hemos ganado, porque eso se, eso se trata, de disfrutar desde el primer momento, haciendo la chiligota, escribiendo, ensayando y después pues que le gusta a la gente también. Pero yo siempre digo a la gente también. Primero a ti. Uh -huh. Y no tomar tapas de haciéndolo, Bueno, y lo que quitamos. <laughs> lo, que no, lo, que, ¿no, lo que no cantáis. ¿no? <laughs> lo que no cantamos lo veo eh, Porque ya no se puede cantar eso. <risa> <risa> Mira, precisamente, sí. ¿no? Que la, lo habéis deslizado mm. Miriam, ¿no? Que en fin, estamos muy atados, ¿no? Estamos demasiado sujetos a estos tiempos, esta era digital, de redes sociales que todo se viraliza, es muy difícil sorprender. Tú, Antonio, eres una de las personas, yo creo que más artible, de los que más conocen el carnaval. Mm. Muchas veces lo hemos hecho, ¿no? Te he dicho un nombre de una agrupación, yo qué sé, de los años 70, 80. No solo que conozcas el nombre, sino que sabes, te, sabes, te sabes la copla. ¿Dónde está viajando el concurso? El concurso va paralelo a la sociedad. Eh, la sociedad va a un camino bipolar, a un camino donde hay que chillar muy fuerte y hay que ser un poquito histriónico, exagerado, para transmitir los mensajes. Y yo creo que el carnaval va por ahí... Digo el carnaval, no, miento, el concurso. Uh -huh. El carnaval de la calle me encanta y veo y escucho tiras de cuplés que son geniales. Sí. Que son geniales. Yo estoy disfrutando en la calle con, con muchas, ¿eh? Con... no solamente la de Paquito Gómez, que podría decir que es la que yo que sé muero, ¿no? Uh -huh. Pero es que los de Cazapuerta, es que la de las ganguísimas y, y, bueno, y las niñas de Sin Filtro, por favor, es que eso es talento puro. Uh -huh. La niña de, de Sin filtro, de yo flipo mm. cómo escriben de bien mm. y cómo, cómo fotografían los comportamientos masculinos. <laughs> pues sí. en, en Chernobyl precisamente hay un paso doble en el que mm. bueno, hablas de esto, ¿no? Hablo de la feminista que más quiero del mundo, que sí. es mi hija Marta. Mm. <laughs> y estoy muy orgulloso de que sea feminista. Oh, pues mira, mmm, qué bien que nos la pone maravillosamente bien para recuperar. <laughs> Ese paso doble que además me, me encanta volver sí. a escuchar y a compartir con Antonio aquí y con la audiencia que nos está siguiendo. A ti que me escuchas atenta y estás esperando que suelte algún micromachismo al que responde que me está apuntando con esa escopeta? Analizando mis letras por si no respetan que tú eres mujer. Tus arañazos de gata me han conseguido influir. ¿Para que no me está la pana cuando me pongo a escribir? Y en esta especie de sangre. es pura verdad como te lo voy a negar. Si eres mi hija, que me gusta mi mí? para comprobar cómo corresponde que demuestre que tu espíritu para el nunca se esconde. Verte como te revela contra el poder de los hombres. Tú no sabes lo que siento al ver cuando me haces saber que al mundo hay cosa más bonita a él, y, y qué bonito ¿eh? cuando pues, tienes la melodía además sí, sí. ahí en la cabeza cuando te ves a tu grupo no de, ves a la tierra que tú pisas no como decía el clásico yo me gusta discutir con mi grupo porque siempre me enriquece mucho yo veo sí. las cosas de una forma y todos nos vemos igual y en el debate sale lo bueno claro porque esa interacción uh -huh. nos hace a mí plantearme cosas replantearme a veces le, los escucho y las he hecho cuenta otra veces no le he hecho cuenta, uh -huh. pero siempre es bueno discutir porque a mí me hace reflexionar mucho. Entonces van las letras más trabajadas, más, trabajada, más filtradas. Uh -huh. Siempre es bueno escuchar. Uh -huh. Siempre es bueno. Bueno, hablaba antes Enrique, ya lo comentaba, que el hecho de que esta última agrupación fuera la última en la modalidad de chirigota no significa que Antonio haya estado desvinculado del carnaval, al contrario. Nos ha regalado, bueno, pues otras grandes agrupaciones en otras modalidades y muy bien rodeado también, Enrique. Y tanto el coro de Julio Pardo, o mm. esa comparsa, ¿no? junto a Tamara Beardo en la. En la dirección y Lacio, ¿no? José María Barranco, esas eh, tías de la tiza, que de, bueno estuvieron muy arriba eh, mm. en el concurso y además. Y Marichar. Y Maricharo, perdón, sí es verdad, Maricharo, disculpa. Y es verdad que obtuvo también menciones, letras de Antonio Pedro Serrano, en premios de mucha Gambre. Bueno, uno era novedoso, pero aún así tenía mucha inmundia, ¿no? El premio María Zambrano. Mm -hmm. mm. Hombre, fue para mí un honor el de Andalucía, que es el premio Andalucía clásico que compites con todas las modalidades. Y el premio de María Zambrano es muy importante nada más que para la figura, de, mm. de, de la persona que se trata. ¿no? De la Fundación, además, y, o sea, que, de que venía directamente claro. de, de la Fundación María Zambrano. Y bueno, el placer de que Tamara trabaja un grupo de voces de forma muy, 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 muy bien, o sea... Es una... Tiene muy buen oído y sabe meter a la gente en, en cómo tiene que cantar. El Lacio es un músico para mí de categoría, el otro día... Me llamó y voy a colaborar con él en la chirigota infantil que saca, yeah. mm. que hay oh. dos componentes que son hijos de uno de las chirigotas nuestras de Dani. ¡Ah, mm -hmm. qué bonito! Bueno, así que la, colaboraré con el Lacio también en Infantiles. Y bueno, le mando un beso a todos porque ahí han salido chavalas y, y gente maravillosa de la comparsa de, de Tamara y el código de Julio Pardo pues, para mí y a mi familia, porque mm. me llaman Provenza yo en generales eh, y yo con Julio. Es que además también somos informáticos los dos y trabajamos en nada la, la agencia digital de Andalucía los, los dos bueno él ya no él ya se salió y ahora trabaja en una multinacional no pero estamos muy muy en contacto muy en contacto muchas veces y lo queremos mucho mm. en el de Julio tengo muchos amigos mm -hmm. o sea no has estado alejado del todo del concurso sino que mm. ha estado metido dentro porque el año pasado no y este sí Antonio porque no se han dado no se dieron la componente adecuada yo tenía que ir a Sevilla a trabajar todos los días en el tren de las 5:40. Este año, ya desde diciembre, estoy trabajando en Cádiz y viviendo en Cádiz. Sí, sí, trabajo en Cádiz, ahí trabajo. <laughs> Como funcionario. Sí. Y muy bien, estoy muy contento porque tengo, bueno, me dedico a la informática judicial aquí de, de Cádiz, centrado en eso y a la ciberseguridad en Cádiz. Pero bueno, yo lo que, lo que es mejor es que no tengo que coger el tren nada más que para estar al estadio. Porque Cádiz tiene metro hasta el estadio. Uh -huh, que exacto. Es el que yo me bajo. Ahí está. ¿Qué ciclana Cádiz Una horita que ella casi... que tarda menos para Sevilla. Sí, sí. <laughs> no, no me a mí. Pero bueno, contento y eso sí te permite ya esas condiciones personales. Eh, bueno, pues dedicar el tiempo que requiere al final, porque eh, siempre insistimos mucho en cada uno de los entrevistados y por mucho que pasen los años, Antonio, esto no deja de ser un hobby que es una cosa añadida a las responsabilidades de cada uno, laborales, familiares, mm. etcétera, etcétera. Y como tal, bueno, pues tiene que compaginarlo con eso. Y al final es un regalo lo que hacéis los autores, los intérpretes, las autoras, a los que somos aficionados y aficionadas, Antonio. Yo creo que lo has dicho con las palabras exactas, porque eso y el cariño que te llega a coger la gente mm. es una cosa que no tiene precio de ninguno. Yo, cuando bajo de mi de mi casa, que está muy al lado de la catedral, y tiro para la plaza a comprar el mercado, yo raro es el día que no me saludan gente, que bien te veo, Antonio, cada vez te estás más guapo, Dime, qué cariño está la gente aquí, ¿eh? Y yo, de verdad, muero, porque muero en Cádiz. Es que tenía que haberme venido antes. <risa> <risa> bueno, to, to, todo llega. Nunca está exacto, todo, todo, todo eh, llega. Sí, oye, Miriam, y, y estás comentando esto de posiblemente una de las agrupaciones... No me gusta el término mediático, pero sí que es verdad que de las agrupaciones que más actuaciones ha tenido durante una etapa ¿no? después del concurso. Yo recuerdo unos años, Antonio, que es que no te echaba la pata nadie, ni comparsa ni chirigota. Bueno, salieron agrupaciones que la verdad es que tenían mucho reclamo infantil, es verdad. Y eso sumando que hay sitios como Canarias, que nos llaman todos los años, hasta con la antología, llevamos 17 años yendo a Canarias todos los años. Pues ya es una costumbre, ya... Es que me sorprende cómo se sabe en el carnaval de Cádiz los canarios, más que el suyo. Ellos escuchan el COAC con más atención que su carnaval, porque es que mueren con los autores de aquí. Y yo tengo la suerte de haber caído en Gracia allí, como autor, ¿no? Mm. Y es una pasada, canaria que te voy a contar, es una maravilla. Uh -huh. ¿Te quieren mucho allí en Canarias? La verdad que sí. Es y, aquí, muy... ¿Y el de Chirigota? sí y eso es muy bonito que tú vayas un cita o a Cataluña al País Vasco demás mm. pues y todavía estamos cantando en sitios como Valencia hace nada unas semanas no y esto eh, ¿Y, es con la, y con la antología entonces con la antología sí sí con la antología que no que tenemos ensayado y todo lo que tenemos ensayado y ahora volvemos en agosto con los nuevos metidos la antología porque claro hay que compactar voces mm. compactar convivencia que no es solamente las voces mm. sino que nos llevamos bien. Hacer grupo. Claro, Tú eso Antonio, lo... esto es como la pretemporada en el fútbol. Esto es vaya a la, hacer la concentración entonces, ¿no? De, previa a la liga. Y que lo cuide, y, que eres un autor que, y, y eres un autor, y eso me, me consta, que cuidas mucho eso. Hombre, es que son mucho tiempo juntos. Y las cosas no se dicen, tiene que haber una confianza en medio, tiene que haber esa vaselina para que todo, para que me hablen conmigo en confianza. Antonio, este gobierno no me gusta. Mm. Y yo a ellos digo, yo Ello, me así, no te muevas así. Mm. <laughs> sí, aunque, aunque te digan después abuela. Bueno, eso, eso es lo peor. Soy la abuela del grupo, siempre <laughs> la abuela. Llamar abuela, es un honor. Por eso lo hicimos a, a muy poca gente, <laughs> como Paco Leal, un gran amigo mío. Todo el mundo que lo quería decía sí, abuela. Es mía, igual. <laughs> bueno, eso es señal de, de cariño, cariño, cariño y de, de respeto cariño. y tú más que nada también sabes con el paso de los años eh, eh, lo difícil que es granjearse el cariño de, de esta ciudad y de la afición y tú te la has ganado con creces Antonio, yo creo que ese es uno de tus principales eh, patrimonios en el carnaval, quiero decir Me realmente. siento muy querido por Cádiz, además yo lo único que he hecho es disfrutar ¿eh? yo lo único que he hecho es divertirme y por eso soy querido, porque es una ganga sí. que una... Ciudad como Cádiz, ¿no? Me den este cariño, que yo lo aprecio todos los días. Estás viviendo aquí. Uh -huh. Todos los días lo, lo aprecio. Pasa Me que cariño. tarda tres horas en comprar pan, pero bueno. Eso es verdad. En gaje, gaje del oficio, oh, Antonio, no se puede tener todo. No pasa nada. ¿Te voy a poner en un compromiso? No, no tanto ni mucho menos, pero estaba hablando antes, Enrique, de ese aniversario, del 20 aniversario de tu primer primer premio. ¿Cuál es la chirigota a la que tú, por algo, le tienes más cariño ...de toda esta trayectoria? Le tengo ten, tengo una. Todas me tienen algo, ¿no? Pero hay una que para mí supuso una gran alegría, aunque no pasara mal al final, que es contigo aprendí. Mm. ¿Por qué? Wow. Porque entró en muchos colegios y uh -huh. yo me mandaban mucha gente de toda España. El pastor del abecedario con los niños, los disfraces, de, los, de igual que nosotros, pero hecho por ellos. Mm. Eso a mí me hacía llorar cada vez que veía un vídeo de los niños cantando cosas nuestras. Oh, qué bonito. bonito. 2013. Eso es un regalo que uno se encuentra en el camino, que no uno no espera y se lo encuentra. Yo, yo, qué sé, yo lo hice por el tipo porque me daba ganas de hablar de la educación. Era la ley Word y quería hablar de la educación. Y como yo me hacía una chiricota, que era una clase de niño, que era un poquito buena, bastante buena, y digo, bueno, pues no puedo salir de, de profesor y de alumno. Y digo, ¿de qué salgo? De materia escolar y a nada hablé de la ley web de los colegios y me quedé a gusto no hace falta. <laughs> también saliste por gusto ahí eh? aunque no <laughs> es que hay que salir por gusto y que esto es para tú sacar lo que tienes dentro disfrutar hacer disfrutar pero tú primero mm. es una terapia al final del claro. carnaval no es una terapia es mirarse dentro y sacar lo que puedes compartir con los demás mm. de estos años que has estado Sí, pero no, ¿no? O, o, o a media. ¿Qué es lo que te ha gustado de, del concurso? Te hablo de, de la modalidad, sobre todo de las chirigotas, en la que ahora vas a, pues mira, a competir. No, no, yo te lo digo perfectamente. A mí me encanta el bizcocho. Me encanta el bizcocho. Y me debo a comparar el final del bizcocho con la viuda, hemos en la entrevistas por ahí, mi amigo Lali, ¿no? Es que me encanta, lo hace muy bien. Tira el humor negro muy bien. Y eso a mí me gusta. Uh -huh. Y lo disfruto como aficionado. Uh -huh. Me encantan las de las calles, sobre todo. Los de las Cazapuertas y Paquito Gómez es que juega con ventaja. Tiene ADN del, del Gómez. Eso no vale. Mm -hmm. tú, no Gato, tú no vas al teatro. Tú no vas al teatro. Entonces queda aquí. Fuera. No vale. Y me gusta todo lo bueno, me gustan los cuartetos, que es muy difícil. Es muy difícil. Por ejemplo, eh, Gago fue uno de los que más alabó Chernobyl esa chirigota, eh, con, con ese ah, cambio de. Sí, sí. digamos de. Mira que, ¿no? que a mí el Gago, el que me hace gracia es el hermano, él, ¿no? <laughs> esto es para él, es que sé que no va a llegar. Sí, sí. No, vale, sí es verdad, gracias. Me acuerdo los comentarios de, de Ángel sí, sí. con respecto ah. a aquellas chirigotas mm. a Chernobyl que te la alabó uh, muchísimo. Pues mira, me alegro mucho porque además yo, a él me, él me encanta también. El, los cuartetos de él tienen unos puntos que a mí me encantan porque son unos puntos arriesgados. Que hay gente en el teatro que no lo coge. Que no conocen Cádiz. Claro. Pues, los gente de fuera, los sevillanos, tío. Que oh. No tienen ni idea. No. Que los oye, sevillanos oye, no deberían de venir aquí, tío. Oye, Antonio. Eso porque no eres del Betty, <risa> Antonio. <risa> <risa> que no sería inédito, no sería el primer sevillano pregonero del carnaval de Cádiz. Este año tenemos un bueno. pregonero de rota, Antoñito Molina, que lo tuvimos aquí en el en el plató, un abrazo enorme de nuevo y agradecidos por estar aquí ¿no? de, después de nada, de horas de ser nombrado pregonero. Yo no sé, creo que, que, hay... no sé que, que si te ha llegado alguna vez, Antonio, tú tendrías que ser pregonero. A ver, hay mucha gente de Cádiz, como son Ertino, como son bienvenido, yo qué sé, es que hay montones de gente que pueden hacer un pedazo de pregón. No contas conmigo, que todavía no me voy a morir, me queda mucho tiempo para aguantarme. <laughs> Bueno, bueno, pues Antonio, tenemos muchas ganas de, de verte eh, ya en tu salsa. ¿Cuándo, tu Por cierto, el, el, ¿El nombre cuándo? El nombre es septiembre. Ah, vale, Porque bien. queremos dejarlo para más tarde. Venga, el pero... Nombre, pero vamos, vamos de seguro que salimos. Este año no nos damos la marcha atrás. Vale. ¿Hay fame? Hombre, vamos a Es que si no hay fame, no soy yo. Oye, que hubo algún año que no hubo sí, Juan, no, vamos, Joaquín Palome, que también lo hemos ya. recordado por ahí. Sí, Juan ¿vale? Había, un no Había un pollo asado es que no le fue a mí. Había un pollo mí. Es verdad, es verdad. Lo he cambiado yo el nombre con Joaquín. <laughs> una mezcla sí, con Joaquín Pamplino. Joaquín Pamplino. <laughs> ahí está. Sí, sí, sí. los Juan Palome. Bueno, pues Antonio, deseando verte y, y te, seguir teniendo noticias vuestras. Toda la suerte de, del mundo en ese proceso. Mm. Pues muy bien, eh, allí nos veremos todos, yo a ustedes también. Muy eh, eso, esperemos, vamos, que, que, que nos sigan dando allí el palquito, a, allí seguiremos mientras, mientras quieran. Mm. Pues Enrique, adelantamos ya a segunda parte. ¿Quién claro, viene por aquí? vamos a tener en la segunda uh -huh. parte actualidad de, del universo carnavalesco y vamos, vamos a tener aquí a Daniel Rodríguez Aragón, Dani Aragón, que es el eh, director de marketing nuevos negocios del Cádiz Club de Fútbol, porque el carnaval y el Cádiz han estado siempre... Eh, bueno, pues muy vinculados. Y va a haber un festival, macrofestival, eh, con grandes agrupaciones en un ámbito, en un lugar muy especial, que es el Estadio Nuevo Mirandilla, donde eh, disputa sus partidos el Cádiz Club de Fútbol. Bueno. Así que eso será la segunda parte. Cani, eh, que no te he dicho adiós. Eh, que, Nada. Que, que bien escribes. Eh. Eh. Muchas <laughs> gracias, Antonio. Un besito grande y a ustedes no se vayan, que seguirá volviendo Ya de vuelta en haciendo tipo y seguimos sonriendo porque seguimos siempre la misma buena compañía, la, la vuestra y la de nuestros invitados y tal, y como le anticipábamos antes, hace escasos minutos, bueno, pues eh, queríamos contarles acerca de, bueno, pues con lo que se abre prácticamente carnavalescamente hablando, el verano, ¿no, Enrique? Pues sí, un uh -huh. festival de carnaval muy especial, porque se va a celebrar en el Estadio Nuevo Mirandilla, en la casa del Cádiz Club de Fútbol, organizado además por. Por el club y está aquí en Haciendo Tipo, eh, Dani Aragón, que es el, el director de Nuevos Negocios, Marketing, Innovación de, del Cádiz Club de Fútbol, que lógicamente aterrizaste esta temporada y una de tus apuestas ha tenido que ser en tu primer año el carnaval, como carnavalero que eres. Dani, bienvenido. Hola, bienvenido, Miriam, Enrique, buenas noches. Muchas gracias. Sí, eh, apuesta por la cultura de la tierra, básicamente, además en un mes de julio donde se multiplica todo y. ...donde hay mucha oferta musical... ...pero no sé, consideramos que a nivel Cádiz Capital... ...faltaba darle el sitio que merece al carnaval... ...y sobre todo en el mejor de los escenarios ¿no?... ...el, el, el aliciente añadido de hacerlo en el nuevo Mirandilla. ¿Cómo lo habéis planificado Dani? ¿Cómo se promete ser ese, ese carnaval mágico... ...ahí en el, en el estadio? Pues esperemos que como dice su nombre... ...una noche mágica... ...haciendo alusión a esa palabra que tanto nos gusta... ¿eh? ...heredad del mago... Una noche de verano mmm, donde podamos disfrutar y sobre todo desconectar, donde el que está de vacaciones siga disfrutando y se lleve un buen recuerdo de Cádiz y sobre todo nuestra afición, esa, esa corriente de corazones cadistas, también tenga la posibilidad de en su propia casa disfrutar de, de, de cinco, cinco horas y medias de coplas, de humor y de inspiración, ¿no? porque el carnaval es, es, tiene un poco, engloba todo eso. Y lo he dicho en el escenario, en un formato... Quizás más novedoso, eh, donde el escenario se sitúa entre los banquillos y el círculo central en el césped, el público está en tribuna y a partir de ahí que pues que tenga todas las facilidades del mundo para, para que sea una noche mágica. Uh -huh. bueno, pues casi casi que pisando el césped, ¿no? Los carnavaleros que vayan a actuar esa noche. Digamos que lo van a pisar. De uh -huh. He hecho, bueno, no quiero desvelar muchas cosas, pero van a recorrer eh, haciendo pasacalle parte del campo hasta el escenario que no será un escenario como estamos acostumbrados en a alto, ver. en altura, claro, sino que irá claro. a, a ras de césped, nunca Eso, mejor es, dicho? eso es. Casi y... lo van a ver entonces como un partido de, de fútbol. Claro. Desde tribuna. Y, y además con las pantallas del estadio conectadas para, para el tiro de plano corto y pantallas de, de fondo, por supuesto. Y bueno, darle a fin de cuentas a nuestra a nuestra cultura el lugar que se merece y en la tierra, ¿no? Que parece ser que los grandes festivales siempre están fuera de Cádiz. Y que aquí entre comillas no somos profetas en la tierra y para nada está teniendo bastante aceptación. Uh -huh. mm -hmm. Qué bien. Bueno, el, el Cádiz que ha adelantado una pieza audiovisual, una promo, ¿eh? como se conoce en, en el argot, en, en la que bueno se anuncia el cartel y las agrupaciones. Eh, Miriam, te parece que veamos esa promo y hablemos vamos a ahora de la de agrupación. Exacto, ese vídeo de este Carnaval mágico y enseguida le vamos a contar más detalles acerca de este festival de Cádiz Club de fútbol. Más de cinco horas de carnaval desde el Estadio Nuevo Mirandilla. En una noche inolvidable de verano. Con las comparsas de Martínez Ares, el Chapa y el Yona, las chirigotas del Celo y el Bizcocho y el Cuarteto del Gago. Y todo salpicado con el humor inigualable de Manolo Morera. Carnaval mágico de verano. 11 de julio, desde el Estadio Nuevo Mirandilla. Entradas a la venta en la web oficial del Cádiz. Bueno, pues ya lo ven, ¿eh? Yo veo ahí el estadio y, y yo como carnavalero, si yo tuviera que cantar ahí, me, me impondría. No sé si tanto como el falla, porque son palabras mayores, pero yo creo que un escenario digno no lo, lo siguiente a la altura de un, de un evento como este. Pues sí, la verdad es que es, es fantástico. Yo me llevé 25 años fuera de Cádiz y quizás valore todo esto mucho más... Pero bueno, el carnaval es algo que ya es, es atemporal, ¿no? que da igual eh, escuchar un paso doble de Martínez Ares en agosto que en febrero o, o, o un monólogo de Morera en, en verano que en invierno, da exactamente igual. O sea, eh, que, Morera y sus monólogos que van a estar también presentes. Por cierto, hemos visto ahí el, el cartel, ahora lo desplegamos, pero es verdad que. Manolo Morera se sale un poco ¿no? del resto de agrupaciones porque hace actuaciones individuales. Claro, él está ahora en otro código, está con... Además, el otro día hablé con él, hace un par de días, y tiene un verano bastante afortunadamente completito. Uh -huh. Está con su, su espectáculo en solitario y bueno, es una manera también de participar donde entre agrupación a agrupación soltará. Uh -huh. <laughs> bueno, pues ahí tienen el cartel, 11 sí. de julio, le vamos a los datos clave, más de cinco horas de coplas y, y humor. Manolo Morera que ejerce, bueno, pues de conductor de ese acto y que no se limita, bueno, pues a presentar una y otra actuación, sino que va a tener su, sus intervenciones. Y ese, eh, él está de gira con Morera for President, que ya uh -huh. también lo presentamos en su día en nuestro eh, Gran Teatro Falla, en nuestro concurso y que seguro, bueno, pues va a ser sin duda uno de los importantes alicientes también de este evento de Carnaval Mágico, que vemos ahí mm, un número, un listado importante y un número de horas también, una duración también considerable, Dani, cinco horas. ¿Quiénes van a, a cantar? Cuéntanos. Bueno, y lo primero que tengo que decir, que ha habido muchísimas agrupaciones que han mostrado su intención, pero lamentablemente no... Todo el mundo no, no cabe. No, y meter en un... Y más ese tipo de público, tantas horas, ya con la noche adentrándose... Eh, es complicado, ¿no? Y eh, más como entre el viento, que si poniente, que si venga, y ya sabemos cómo cambia eh, el clima. Vamos a tener de comparsa, a la comparsa precisamente del Chapa, de Martínez Ares, y a la del Jona, que fue la última uh -huh. incorporación. Mm, tres finalistas, primer premio y dos finalistas. Uh -huh. Ahí está, Chirigota del Celu y la Chirigota del Bizcocho de Sevilla uh -huh. y el Cuarteto del Gago. Uh -huh. Uh -huh. O sea que ahí... Los dos palos también presentes, ¿eh? Eso. El coro es el que no, no, <coughs> no cabía, ¿no, ya no Dani? Sí, pero por una cuestión de, de espacio y, y de tiempo, es que no, no, es, no es fácil. Ya veremos cómo, si sale bien el experimento, otro año articulamos y a lo mejor ponemos organizamos un festival de dos días o veremos cómo lo podemos hacer. ¿eh? Bueno, esto es un proyecto piloto que se llama, a ver cómo responden, por lo pronto nos acabas de comentar que con las entradas a la venta están funcionando bien, ¿no, Dani? Sí, y desde hoy precisamente porque nos han llamado muchísima gente, entiendo que de edad adulta, que no está hermanada con la tecnología, pues las entradas se puede eh, adquirir a través de la, de la web del Cádiz, pero a través de una plataforma de ticketing. Y hay personas que, bueno, que para ellos el proceso es complicado, hemos puesto un servicio en la tienda oficial del Cádiz y del Estadio. Ajá donde una persona de las nuestras pues te va a hacer todo ese proceso para que te vayas con la entrada impresa tu asiento ya completamente reservado, pues son numerados y, mm. y pueda disfrutar de, de la noche antes de que se agote. Y además asientos muy particulares, muy especiales. Sí, hay diferentes. Está Tribuna Baja, Tribuna Alta, ¿vale? Para si quieres adquirir el, el boleto más económico. Pero después hay parte de experiencia, ¿no? En el Cádiz nos hemos propuesto en todo lo que, en todo lo que hagamos. Eh, experimentar, sorprender y, y bueno, en este caso va a haber personas que puedan vivir ese evento desde, el, desde uno de los dos banquillos. Los banquillos será el, la parte del aforo más próxima al escenario, o sea, es lo más cercano al escenario. ¿no? Entonces, sentarte en un banquillo con tanto pedigrí como el de visitante del Cádiz o del Cádiz, donde han pasado los mejores futbolistas del mundo, uh -huh. creo que también es un aliciente tremendamente atractivo para vivir una noche mágica. ¿Cuántas entradas habéis puesto a la venta, por cierto? Bueno, eh, eh, todo lo que de, de sí tribuna, ¿cierto? Es que, claro, ahora cuanto antes se adquieran las entradas, mm. vas a tener la posibilidad de coger la parte más céntrica de tribuna, que es la más orientada al escenario. Eh, aproximadamente un aforo máximo podría estar en 4, 500, mil personas, eh, pero bueno, vamos a ver qué nos para la fiesta. Uh -huh. uh -huh. Vale. Bueno, pues el cartel de hecho, bueno, yo creo que eh, lo merece y mucho, tres finalistas en la modalidad de comparsa que no es fácil reunirlo, sobre todo, eh, bueno, te constan seguro por los contactos que has hecho, que tienen veranos intensos en cuanto a cierre de, de actuaciones y tenerlos aquí eh, en casa en una fecha en la que, como dices, no sé si has tenido tiempo ya de pulsar un poco el perfil de, de compradores ...si vendrá mucha gente de fuera de las que están haciendo turismo aquí en una fecha bueno pues clave como es esta primera quincena del mes de julio ¿o es más un público local. El público, a ver, no tenemos todavía muchos datos, pero no. lo que sí más o menos claro que el 80% del aforo de momento son personas de Cádiz, del Cádiz, los socios, le hemos dado siempre mm. la posibilidad al socio de poder adquirir con un descuento durante los primeros días. Y ahora precisamente a partir del 1 de julio, que es cuando llega el turismo, es cuando empezarán ellos a adquirir eso, porque para el turista también creo que tiene un valor brutal, ¿no? Disfrutar del Carnaval desde el propio estadio, donde por cierto no sabemos si el año que viene se podría hacer igual, porque este año se cambia el césped, eh, aunque este formato te podría permitir hacerlo sin cambiar el césped, pero. Pero bueno, ya veremos después de esta. ¿no? Eh, entendemos que se va a crear un ambiente fantástico. Me he quedado con las ganas de poder ofrecer en las barras, que habrá servicio de barra para comer y beber, pescado frito. Pero <laughs> ya esto, para el tema de licencia y, y claro. sanidad y demás, es un poco más complicado. Pero hubiera sido ya el remate de remate. Una noche de verano viendo carnaval comiendo pescado frito claro. y, y en el, el estadio el... del Cádiz. Claro. Eso... Algo irrepetible. Hombre, no, ya, vamos, ya. Después, si pudiéramos, ya la barbacoa se me ocurre, pero ya son cosas y, que y, me temo que ya. Y después son para poner en valor un festival mm. cualquiera, un festival de música como el que se hace en el puerto, en Chiclana, los precios medios son los que son y bueno. Eh, en este caso, creo que hemos puesto precios bastante asequibles, estamos hablando de más de cinco horas de espectáculo uh -huh. con artistas, porque al final el, el, el comparsista, chirigotero, cuartetero, son artistas y hay que ponerlo en valor, y creo que está al alcance de todos los bolsillos, uh -huh. eh, la entrada más barata son 25 euros. Uh -huh. eh, un festival cualquiera, la más barata, te triplica el precio, ¿no? y, uh -huh. y bueno. También es importante dar ese mensaje. Era una de tus fijaciones, Dani. Lo digo porque nos conocemos hace mucho tiempo y tú fuiste uno de los pioneros, se puede decir. Hemos tenido la primera parte del programa, Antonio Pedro Serrano, el Canino de Carmona, y sí. recuerdo ese en tu etapa anterior en, en radio que organizaste un evento en, en Dos Hermanas. Eh, tuve la ocasión de coincidir verdad? contigo en un día de un bueno, imagínense, verano, Dos Hermanas mucho y calor. eso es. Y bueno, ese auditorio estaba total y absolutamente repleto, como era sorprendente, auditorio con miles de personas viendo carnaval y les hablo de hace ya casi 20 años, vamos. Totalmente, y juraría que fuimos los primeros en hacer eso fuera de Cádiz, uh -huh. o sea, organizar un festival dándole el sentido de festival eh, con un gran escenario, grandes pantallas, gran sonido al, al mundo del carnaval. Y fue brutal porque ese auditorio de Los de Ríos creo que se iba a un aforo de más de 5.000 personas y estaba todo prácticamente vendido. Además, un día de mucha calor uh -huh. porque lo tuvimos que pasar un domingo por la mañana sí. y, y fue algo... Claro, a partir de ahí ya explotaron los, los festivales, sobre todo por la zona de Sevilla. ¿no? En Sevilla hay mucha locura uh -huh. con el carnaval. Y claro, te tocaba, siendo el, el director de marketing del Cádiz, ¿no? te tocaba pues eso, ¿no? En este primer año esta experiencia. Y no se inventa nada. Al final es... Eh, coger lo que funciona y darle luego un punto de innovación, un punto de, novedoso para, para que de cara al público sea un producto atractivo. ¿no? Pero al final no, no se está inventando nada, simplemente es potenciar aquello que funciona. O sea que... Uh -huh. mm. Estaba hablando Enrique de, eso, de esos inicios, de esos primeros festivales, Dani, tú que has visto toda la evolución, que te has dedicado profesionalmente al ámbito de la música, que eres un gran defensor de lo que es el arte, de lo que supone evidentemente la composición musical, eh, eh, ¿ha, ¿ha tocado techo el carnaval o en qué momento está a nivel eso, artístico y de cómo está posicionado dentro del contexto ya a nivel nacional? Eh, tú fuiste el primero fuera de Cádiz, pero es que ya vemos festivales en Cataluña, en País Vasco, en las Islas Canarias, que estamos hablando con Antonio. No, no ha tocado techo, lo que sí que está obligado, y yo lo he notado ahora, ¿no? En sí. las negociaciones, he notado cómo se están profesionalizando, afortunadamente. Yo recuerdo en el 90 y. Yo estaba en Cádiz todavía, no sé si en el 95 o 96, me traje a uno de los grandes directivos de las multinacionales de música en España, a Manuel Illán, lo senté en el Arte Serrano de Cádiz, un día con Martínez Ares, otro día con Manuel Carrasco, hablamos del año 90. Oh. con la intención de profesionalizar el carnaval y de que de cara a una compañía representara a una comparsa que vende o vendía muchos CDs, pero todo se hiciera de manera pues prácticamente como lo hacen los artistas, con un mm. plan de promoción. Mm. Y bueno, fue, fue un fracaso ambas, ambas reuniones porque, claro, ellos todavía no veían eso ni por asomo cercano, ¿no? de, de, descartado por completo. Pero ahora sí... Eh, el, bueno, los años pasan, eh, todo evoluciona y el carnaval afortunadamente se está profesionalizando porque no le queda otra. Entonces, las agrupaciones que cada vez se acerquen más a la gestión de un grupo, una banda, un artista, pues serán las que tengan más, más recorrido. Ya no se puede ir como íbamos antes, ¿no? improvisando y, y tiene que ser todo completamente legal, articulado y, y formalizado con acuerdos, con contratos. Porque el promotor que comienza a fijarse en el mercado del carnaval también es un profesional y afortunadamente está llegando a esas cotas tan interesantes. O sea que eh, ahora en Madrid llenan el, el, el Real, pero yo que. He trabajado mucho a Manuel Carrasco. Recuerdo cuando Manuel empezaba a pisar los primeros escenarios en Sevilla, precisamente yendo a un teatro a dos hermanas, después tal. Y, y fíjate, el otro día llenó el. Bueno, ha llenado el Olímpico tres días y el Bernabéu, el primer español en, en llenarlo. O sea, uh -huh. es que hay todavía muchísimo por hacer. Tenemos un pregonero este año que también es artista. No sé si le ves también ese aroma o le hueles ese aroma, le ves ese recorrido a Antoñito Molina como este artista que has comentado además, ¿eh? sí sí además lo bueno y lo he analizado en ¿eh? como bueno no, como divulgador de marketing musical he analizado el fenómeno de Antonio Molina y, y lo maravilloso y bonito y ojalá esté escuchando o esté viendo sí. este programa para que no se salga de ahí es que lo está haciendo desde la naturalidad es un fenómeno natural no provocado por el marketing ni por inversiones sino que es un chico muy natural muy auténtico muy de la calle y que eso es lo que está haciendo conectar a la gente, ¿no? Como entró el otro día en el teatro del Falla haciendo un pasacalle, porque se lo pidió, entiendo su corazón, y dijo, ¿por qué no hago esto? Otro artista diría, no, un artista tiene que llegar en su coche con los cristales tintados, el, el rollo, ¿no? Y él está rompiendo mucho, muchas barreras, eh, muchas burbujas, ¿no? Que se pone el artista por el entorno que le rodea, y me parece fantástico. Yo estoy seguro que este chico también va a terminar llenando grandes recintos ya está en ellos. te gusta el pregonero ¿El qué que digo que te gusta el pregonero, ¿El de el pregonero? Este año? Hombre, por dios claro que sí uh -huh. además es esencia de Gadi en este caso de la provincia y es es fantástico, yo creo que lleva el ADN, pero vamos, en la sangre. Bueno, recopilamos, ¿eh? Que, que... oye, nos estamos saliendo sin salirnos en verdad, porque ¿Eh? Al final estamos, estamos hablando esas... claro, de, carnaval, de música de, de carnaval. Aprovechando, de, de, de aquí, a nadie, ¿eh? sí, sí. aquí se aprovecha todo, esto es como del puchero, lo ¿no? aprovechamos todo. Eh, eh, pero recopilo, ¿no? De, para no salirnos de, del guión, para recordarles, sobre todo a ustedes, eh, si tienen, bueno, pues libre ese hueco eh, en la agenda, bueno, un hueco grande, porque son cinco horas de festival, de carnaval en el Estadio Nuevo Mirandilla el día 11 de julio con esta propuesta de carnaval mágico con tres comparsas finalistas, la del Jonah de los sacrificados, la del Chapa los colgados y la de Martínez Ares la oveja negra, el cuarteto de Gago, la chirigota de Selu que ni la hambre la vamos a sentir, la chirigota del bizcocho, la última y nos vamos. Todo con las intervenciones humorísticas por supuesto y el buen humor y el buen hacer de Manolo Morera, así que yo creo que, bueno, pues una buena opción, si quieren en cadizcf.com, eh, en la página web, pueden bichear el, la fórmula para obtener las entradas, y si no, lo que nos ha dicho Dani, allí en la, en la tienda de, del Cádiz, en el propio estadio, abajo de tribuna, eh, bueno, pues si lo quieren tener todo un poquito más cómodo. Mm -hmm. ¿eh? Eso es, bueno, pues Biche. nada Dani, que ojalá que sea una pica en Flandes, ¿no?, como se dice, y que eh, se repita muchos años, si el CESPE lo permite, esta experiencia, y tengamos ese festival en un gran recinto y en un recinto además con bueno con tanta aroma no y con, con tanta, tan, tanto tanta sentimiento como es el estadio del Cádiz Club de fútbol eh, viviendo y respirando Carnaval no en los próximos años los próximos veranos ahí está y sobre todo ahí sí que vamos a ir seguro seguro a disfrutar no a sufrir y a y a vivir esa incertidumbre y bueno que sirva esto también para cargar pilas para una Temporada que comienza dentro de un mes y pico, que está aquí ya y que vamos con toda la ilusión del mundo para retornar a, a la división que nos, que nos pertenece. Bueno, pues muchas gracias, Dani. Te pedimos que te quedes aquí con nosotros. Nada, cinco minutitos que tenemos por delante para dar los últimos toques, las últimas pistas de actualidad, Enrique, mm. que no se nos pueden pasar. Empezamos precisamente con el tema. ...del cartel de Carnaval... ...y tenemos, bueno, pues una última hora... ...y es que el jurado se va a volver a reunir este mismo viernes, Enrique... ...para valorar... Bueno, pues algunas informaciones que le han llegado que pueden apuntar a un posible plagio o algunos elementos... Eh, ...frutos de un plagio... ...en esa obra que estábamos viendo... ...y después de descalificar... ...esta otra obra finalista cuestiones ya de la inteligencia artificial Fíjate. del internet sí, sí. bueno pues que entra de lleno pues en este procedimiento de elección del concurso del cartel Enrique es una cosa abierta y son los riesgos que, que supone también democratizar no en este caso eh, eh, el arte eh, en convivencia que estamos con justo la inteligencia artificial que maneja estas bases de datos tan impresionantes y a través de unas herramientas bueno pueden permitir ofrecer algo que no es original, ni es inédito, ni responde a, a bueno a los requisitos no que precisa. Un cartel que no deja de ser simbología, pero que tiene un gran valor y, y un gran aprecio para, para Cádiz y para todas las personas que. bueno, que viven y respiran carnaval. Y precisamente en este año, que por parte del Ayuntamiento se había apostado por anticipar todo este procedimiento... para que ya, una vez llegado el verano, estuviera ese cartel como elemento identificativo mm. de la próxima fiesta para efectos promocionales de la gente que tenemos aquí, de turistas en verano, conociera ya. ...esa obra como elemento, bueno pues importante... ...que anuncia el carnaval de 2025... ...dicho esto, bueno pues el jurado a lo largo de esta semana... ...va a valorar esas informaciones que les han llegado... ...acerca de lo que puede suponer una nueva descalificación... ...entre esas obras eh, finalistas... ...con lo cual las votaciones por parte de la ciudadanía... Eh, ...se posponen a la semana que viene... ...a la espera de conocer, bueno pues qué decisión asumirá... ...el jurado con respecto a, esa, a ese cartel que está ahora mismo... En cuestión. Les recordamos se habían elegido cuatro eh, por parte de un jurado. Una ha quedado descartada por eh, plagio y una segunda está en estudio. Este viernes se reúnen, eh, emitirán su veredicto y a partir de la semana que viene se abrirá el proceso de votaciones. Hay quien ha pedido que se vuelva al sistema. A, anterior a cuando se realizaba un cartel de carnaval por encargo, no en vano, bueno, pues recuerden, por favor, aquello de qué locuras mm. estas de cartel de Rafael eh, Alberti, ¿no? Que, que inmortalizaron en esa copla eh, Los Borrachos. Bueno, pues eh, evidentemente hubo in, un tiempo en el que grandes artistas, grandes pintores, también Hernán Cortés, por ejemplo, eh, a, hicieron mm. obras para anunciar el cartel de, del carnaval, era por encargo, como es ahora mismo, por ejemplo, la elección del cartel de Semana Santa. Eh, hace unos años que funciona este otro sistema en el carnaval. Bueno, hay esos dos modelos. Veremos finalmente por cuál se decanta el ayuntamiento. Lo que sí está claro es que en este, bueno, pues seguirá siendo mediante votación, porque mmm, si no sería, bueno, pues despreciar todos los que han hecho obra a este claro. concurso para elegir el cartel del año que viene. Como debe ser, ¿no? De manera inédita y saliendo o aportando el talento poco mucho que, que se tiene y originalidad. Uh -huh. eh, bueno, Miriam, otro asunto. Otro apunte uh -huh. rápido, estamos aquí en un mini informativo de carnaval para ponernos al día. Eh, convivencia gaditana, corista, que tuvo lugar en la noche del sábado en el patio de la casa del niño. Eh, Jesús, con esas eh, temperaturas, los amigos de Ascoga, la Asociación de Coristas Gaditanos, presidido por Antonio eh, Procopio, que tuvieron esa muestra de Carnaval Gaditano que celebraba su tercera edición en la tarde-noche del eh, sábado. En ese espacio tuvo lugar las actuaciones del coro juvenil La Pecera de los Luciérnaga, segundo premio de este año, de la chirigota Los de la Ritmia, del 3x4, que es la chirigota de Pepe Fierro, y del coro El Paraíso, tercer premio de este año, y la antología de los Cleriguillos. Y homenajes con las insignias de oro que se impuso a Antonio Miranda y de plata a los coristas Mercedes Lama y Guillermo Lora por parte bueno pues de esta casa pues enhorabuena a todos los homenajeados nuestro sincero cariño y agradecimiento y como siempre bueno pues ahí al pie del cañón eh, viendo bueno pues cómo tienen lugar ya las noches de verano eh, noches de carnaval como esta de las que estamos mostrándoles estas imágenes no, han mencionado los cleriguillos, Miriam, y, sí. y claro, lógicamente nos viene a, a la mente que es que estamos ya como aquel que dice a las puertas de concursos de antología ya le Así contaremos, ya exacto, le, porque es. tenemos varias citas mm -hmm. por ahí apuntadas, las clásicas y las que se incorporan también y, y se suman. Pero eso será en otra próxima edición, mm -hmm. porque tenemos ya un cierre, ha anunciado nombre, el cuarteto segundo premio de este año del concurso. Eso es, el cuarteto sí. del Gago, qué bien le ha sentado después de la pandemia a ciertas agrupaciones. Bueno, pues todo, todo este, todas estas propuestas que han tenido en el falla y una de esas agrupaciones, no, el cuarteto del Gago. Yo creo que es que no ha parado de sacar grandes obras al margen del palmarés que han sido primer premio este último año, segundo premio y que afortunadamente han anunciado nombres, así que estarán en el concurso de 2025. Cuclux Clan Clan. Me encanta el nombre. Sí. Cucus Clan Clan. Me imagino yo que esa es la entonación. Oye, que lo mismo me lo estoy inventando, estoy todo yo dando por hecho cosas que no son. Pero a nosotros nos gusta meternos en el berenjenal, así sí, que bueno. Ahí, sí. No, nada. No, venga, pues, venga, no. Que tú me dejas meterme en el charco ahí directamente y me tira a la piscina, ¿no, Enrique? Venga, empieza. No, que va, adelante. Sí. Siempre a tus jornadas. Después ordenes. de pan y circo, <laughs> sí. después de Stone Punk, eh, Cucux Clan, clan. Anarquía y carnaval, ¿eh? Que hemos dejado, por cierto, unos cuplés que... En fin, levantaron pues espinas, ¿no? Entre. Indica que quiere que nos llame la fiscalía. <laughs> Le bueno, te, 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 hablando con Gago precisamente, sí, ¿no? Lo sí. decía, decía que en hay que darle una vueltecita a esto. O sea, no es solo, ¿sabes? O sea, si se, te metes con alguien, rescatamos el espíritu, la génesis del carnaval en la que te la jugabas, ¿no? En aquella época, mm -hmm. cuando bueno, te metías con la marquesa o con el obispo, mm -hmm. que ya pues, para jugársela hay que tratar ciertos temas y haciéndolo, haciéndolo siempre desde el carnaval, ¿no? Desde el right. ámbito carnavalesco, que es que lo, como... hay que entenderlo así. Humor e ironía. Cuarteto del Gago, que por cierto será uno de los que actúen en esa cita del de carnaval mágico que estábamos hablando con Dani Aragón y que hoy pone el cierre, aprovechando que han anunciado nombre para el año que viene. Recordamos a punk y circo, Venga. ponemos el broche de oro con estos cupletazos y les invitamos a que nos sigan la semana que viene otra vez. Eso es, ¿no? eso es pues nada, Venga, la semana que viene. Pues a ritmo de cuarteto nos vamos, gracias por estar ahí. ¡Ana Bregón, ¡Qué locura, Ana Bregón. Cada vez está peor del coco alquiló el vientre de una madre Como la que alquila una moto Con el esperma de su hijo Consiguió tener una nieta Pero como lo alquiló ella También es madre que papeleta ¡Qué asco de sociedad! Ana está un poco preocupada por el futuro de la niña, si es su madre, pero es su abuela, ¿cómo la llamará su hija? Con la edad que tú tienes, Ana, seguramente sea por la Ouija. <laughs> sin Dios, sin patria sin ley, la vida sería más justa, pero sin el carnaval, la vida a mí no me gusta. <laughs> Una noche que me lié. Una noche que me lié y no quería recogerme. Dijo gente que iba a una fiesta y me invitaron a meterme, a meterme un montón de droga y a pasar allí cuatro días. Yo que no tengo nada casa, me fui para esa rave desconocida. Qué, Qué asco a... de sociedad. Pero aquello se fue de madre. Cuando estábamos más bebidos, ocupó la gente una iglesia, empezaron a volar críos. Y aunque me lo pasé de lujo en la última vez que voy a Rocío.